Mi alma bonita, abre tu corazón y exprésate. Las máscaras y las corazas que usas en el presente pertenecen al pasado. Te fueron útiles en el momento, pero ya no lo necesitas. Abre tu corazón a los demás y a ti mismo, pues te permitirá liberarte de pesos emocionales innecesarios. Confía en los demás y en el mundo. Es inevitable que en ocasiones salgas herido, pero el precio de cargar siempre un escudo hace que te pierdas cientos de miles de experiencias. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Arcángel Miguel se manifiesta fuertemente y te dice amorosamente al oído: Hijo mío, nunca se conoce a una persona por casualidad. Algunos te ayudarán a crecer, algunos te harán crecer, otros te harán sufrir, algunos te inspirarán a ser mejor y algunos se alojarán en el corazón. Los caminos de las personas se cruzan por un motivo. Un motivo importante que hace que tanto tú como tu vida sean lo que es. Las energías angelicales se presentan con el consejo del día. Dice así: Mi alma bonita, sé exclusivo. No andes en todas partes, no desees a personas que cualquiera puede tener, no te asocies con cualquiera, no le des acceso a cualquiera que aparezca. Sé selectivo, porque no todo el mundo tiene las mismas intenciones que tú. Hijo mío, escucha nuestras palabras a partir de ahora. Aquellos que engañan son los que siempre te acusan de engañarlos. Aquellos que mienten son los que te llaman mentiroso. Aquellos que son inseguros son los que te hacen sentir insignificante. Presta atención en cómo te trata la gente, pues es un reflejo de cómo son ellos, realmente no es un reflejo tuyo. Arcángel Miguel te trae el decreto del día, un decreto mágico de protección. Dice así: Estoy espiritualmente protegido de cualquier mala intención, deseo o acción que busque dañarme física, mental o emocionalmente. Soy uno con la divinidad. Gracias, gracias, gracias. Estoy espiritualmente protegido de cualquier mala intención, deseo o acción que busque dañarme física, mental o emocionalmente. Soy uno con la divinidad. Gracias, gracias, gracias. Estoy espiritualmente protegido de cualquier mala intención, deseo o acción que busque dañarme física, mental o emocionalmente. Soy uno con la divinidad. Gracias, gracias, gracias. Recibe el versículo del día. Isaías, capítulo 19, versículo 24. Eres bendecido para bendecir. Que estas poderosas palabras las hagas muy tuyas y resuenen siempre en tu corazón. Arcángel Miguel te trae un hermoso y reflexivo mensaje. Dice así: Hijo mío, cuando algo malo te suceda, tienes tres opciones. Dejar que te marque, dejar que te destruya o dejar que te fortalezca. Tú decides siempre el camino a escoger. Recuerda, cuando eres buen observador, todo el mundo es tu maestro. Nunca dejes que alguien te meta cizaña para que odies a una persona que nunca te ha hecho nada. Ojo con eso. Tus guías espirituales te traen el código sagrado del día, el 93. Este poderoso código es para evitar ser perjudicado por decisiones ajenas. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Hijo mío, el aspirante a mago deberá abolir todo ritual por disciplinas mentales.
Un mago es ante todo un científico de la vida y no se entretiene con los pasatiempos del hechicero. Mientras el aspirante no sepa discernir entre lo que es un brujo y un mago, será juguete de la naturaleza y sus elementos. Que estas palabras no te sean indiferente, busca dentro de ti el verdadero significado de ellas y verás cómo tu vida comienza a resonar diferente. Muchas veces es mejor olvidar lo que uno siente para recordar lo que uno vale. Arcángel Miguel te trae una fórmula poderosa para ahuyentar fantasmas y también te trae un ritual para cuando sientas energías negativas rondando tu entorno. Dice así: Hijo mío, prepara un saquito con 3 hojas de ruda, una pizca de canela y 3 clavos de olor. Cuélgalo en la puerta de entrada de tu hogar y ya no sufrirás el merodeo de espíritus ni ánimas. Mi alma bonita, cada vez que te sientas deprimido, pesimista o triste, cuando sientas que tu energía no es la misma, frótate las palmas de las manos con aceite de ruda y repite: Transmutación, transmutación, transmutación. Energía positiva, energía positiva, energía positiva. Yo soy el poder, la fe y la energía amorosa. Luego anuncia claramente lo que deseas transmutar y al final cierra el ritual agradeciendo. No asistas a lugares si tu intuición, corazón, alma y espíritu te dicen lo contrario. Aprende a escuchar las señales que te da todo tu cuerpo energético. Recuerda que cuando vibras alto, cualquier energía o pensamiento negativo dirigido a ti se transforma en luz. Te amamos mucho. Celebro tu búsqueda constante por romper paradigmas personales y sociales. Celebro tu constante esfuerzo por ser la mejor versión de ti mismo y por llevar amor y luz al mundo. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, y así ayudamos a más personas a crear un mundo individual más sano y cargado de lindas vibras. Siempre manda buenos deseos al universo aun cuando recibas algo diferente. Mil gracias por tu apoyo constante y por estar en este espacio espiritual desde el principio. Sin ti, Alma Vieja 369 no tuviera sentido. Que la bendición de la corte angelical siempre esté contigo. Nos vemos en el próximo mensaje, te espero con mucho amor y cariño, pues los mensajes divinos siempre llegan para hacer de tu mundo un lugar mejor. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho.